Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de los unboxings del mes de marzo. Bueno, sabéis que lo voy a grabar en varios clips según me vayan llegando. Y bueno, me ha llegado lo primero de todo un paquetito, que es un sorteo que gané de una lectura conjunta. Y bueno, voy a abrirlo y os lo voy a enseñar. A ver, si soy a abrirlo. Bueno, voy a coger unas tijeras, un segundo. Ya estamos de vuelta con las tijeras. A ver. Me tocó un sorteo de una lectura conjunta. Y era que la autora sorteaba varios libros. A ver que no se mete nada dentro. Bueno. Y el libro que me tocó fue Pluma, Tinta y Papel. Que lo veis. De la autora. Lo voy a enseñar, de M. Álvarez, no es la misma autora que La ciudad de las sombras, y venía con dos marcapáginas, este que es el que leímos, el rostro en el laúd, y bueno, nos viene con otra marcapáginas de Casos descartados, que es otro de los libros que se sorteaba, pero bueno, a mí me tocó este, que es Pluma, Tinta y Papel. Además viene con una notita, que son varios relatos, y me dice que me espera en la página 157, con lo cual la buscaré y será de los primeros relatos que lea. Bueno, un nuevo unboxing que me ha llegado este mes de marzo son los marcapáginas que pedí de una chica de Instagram, que me lo envía así envuelto y en esta notita. Vamos a verlos cómo han quedado, porque pese a que sé cuáles son, a ver cómo quedan. Bueno, el primero es este, que eso me lo ha enviado gratis. Luego tendríamos este de La Bella y la Bestia. Este también. Con el espejo. Como veis, a mí me encanta La Bella y la Bestia. Que de hecho tengo aquí dos estanterías de La Bella y la Bestia. Tenemos también este, que es cuando van a bailar en el salón. Y este otro, que es una rosa. Y bueno, hasta aquí el vídeo de unboxings del mes de marzo. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.